y no gana, gana porque eran mayores, nada más, hermano. Gana llegar a la semifinal. Eran mayores. Si nosotros estábamos en el hotel y en el ascensor lo miramos, pues, zambu, bigote. Un día antes se había pasado el terremoto. Imagínate jugar así preocupado con tu familia. Porque esa generación también podría haber estado Yotun, ¿no? ¿Quién más? Claro, Yotun, Avíncula. Avíncula. Pablo Hurtado. Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Y Avíncula, profe, no me iba muy ya, profe. ¿Así dijo? Sí, me dice. Pero cuando, ahora. Ah. No estabas, le decía. Cojo mi manco y ya gracias al auspicio de Retabet.pe. La casa de apuestas deportiva del Perú. Que sí cumple y tiene mucha cancha. Tiro libre peligrosísimo. Y este puede ser el último. El arquero sitúa la barrera. Le pega a Brand y ¡gol! ¿Pero qué hace el arquero? Ganar un partido moviendo un dedo es un reto. Ganar a más de 30 deportes moviendo un dedo es Retabet. Consigas hasta 600 soles con tu primera apuesta. Regístrate en retabet.pe. Entonces, a ver eso, yo ya había entrado con Oviedo, había entrado a Met. ¿No? Que un grupo de personas, entre ellos Tejada, que decía que sí íbamos a cambiar el fútbol de menores, pero bueno, veníamos más o menos ahí, ¿no? Nosotros, pero bueno, querían cambiar. Y lo de siempre, pues, ¿no? Todos sabemos, tú cuando has estado también en la selección, nosotros siempre viajábamos a provincia a traer jugadores, ¿o no? Claro. Siempre, de que yo me acuerdo de que estábamos con Oscar Jamá, que fue el técnico, yo era el asistente. Viajamos por todo el Perú, traíamos jugadores, me acuerdo a Juan Carlos Portilla, que pucha, que en ese tiempo Juan Carlos Portilla, con Oscar decíamos, no va a sacar de misio, hermano, decía. Pero era Juan Carlos Portilla, sí. Juan Carlos, y eso, el papá lo entrenaba, y él venía los fines de semana a jugar el menores y la rompía, pa, una potencia. Ahí te lo vimos, pues, un sudamericano en sub-15, Beneco. ¿Quién dirigía? Beneco. ¿Quién? Ahí yo estaba yo. Pues. O sea, a la 15 estabas tú. Yo estaba yo en la 15, claro. Era el mundial, ¿te acuerdas acá que hubo? Claro, a mí, después de este proceso con Oscar Jamá, que fue la categoría 8-6, donde estaba Carvalho, todavía que está jugando, uh-huh. No nos fue bien el sudamericano, ¿no? Pero se hizo un proceso de 3 años casi. Entonces salimos, ya faltando 2 meses para que acabe el 2003 el año, y la federación contrató a Pizerni, claro, porque el mundial 2005 lo íbamos a hacer acá en Iquitos, creo que jugó Perú, creo. No, es la Saúl, claro, primero comenzamos en Lima, después nos fuimos a Iquitos. Bueno, pero entonces y estaban buscando un técnico para la sub-20, que fue Humildad García. Uh-huh. Ajá, claro. Que andaba bien, ¿no? Que tenía, ¿no? Estaba de moda ese momento, ¿no? Y bien. Uno para la sub-15, que me la dieron a mí, y ser asistente para la sub-17, ¿no? De Pavoni, que era. Claro, Y bueno, fue un sudamericano sub-17, no nos fue bien. El mundial tampoco no fue bien. Yo tomé la sub-15, que ahí más o menos. Tenía un buen equipo, ¿no? Hice unos cambios, después nos enfrentamos con esto, con los Benecos, ¿sí? Ah, que nosotros jugamos. Él jugaba en Venezuela, pero jugamos en sub-15. ¿Jugaste contra Perú? Claro, jugó contra nosotros. ¿Y qué sentiste? No, pues te sientes extraño, pues obviamente. Nosotros ni sabíamos, después ahí me enteré. ¿Pero cómo se enteró de que él? Porque comenzaron a hablar ahí, pues. Habían varios chicos de Alianza, pues que yo había. Claro, él que conocía, claro, estaba Trujillo. No, Trujillo no, estaba Soto. No, Eder se había lesionado, estaba Soto. Estaba Soto, Basalar. Christopher, puta. Basalar también estaba. Estaba Basalar. Nadie te conocía, también, claro, ahí uno conocía de niño. Pero usted no lo conocía. No, yo no lo conocía. No sabía ni quién era. No, nada. ¿Y cómo que vinieron los de Alianza a decirle? No, tampoco, no, sino ya yo lo conocía ya, pues, en el sudamericano. Uh-huh. Entonces ahí, bien este muchacho, pues. Entonces, ya después, ya vino a Lima él, a la Alianza. Entonces, cuando me dan a mí, porque ya Pizerni se va porque por la mala campaña que habían hecho y... Ah, y él tomó la 20 también, porque lo sacaron a Humildad, no sé qué pasó, tomaron la 20 y no sé por qué la tomaron. Bueno, tú sabes que creen a veces que es fácil. Bueno, le fue mal, entonces ya tenían que... Entonces yo también renuncié y el profesor Salcedo, que lo había entregado a Italia, buen profe, el profe físico. Entonces yo también puse mi cargo de posición, me dijeron, no, Jota, tú tienes que quedarte porque tú conoces al grupo, tú lo has tenido a sub-15, vienes entrenando con nosotros tiempo. Habíamos pasado el mundial también, o sea, ya una experiencia, ¿no? Bonita, ¿no?
no de repente en resultados, pero como trabajo, como conocer, claro, muy buena. Así es que ya yo me quedé, pues, ya lo llamé a Manco, y a Gary creo que no está, había salido, había salido. Él estaba jugando en Alianza, claro. A Basalar mismo, tres chicos más, sí. A Zócola, claro. Marcador izquierdo, claro. Sí, a varios, bueno, y ahí nuestro trabajo y lo que nosotros pensamos y la disciplina que es importante para mí, que en todo. ¿Cómo hizo entonces? No, con este, no. Tenía sus cositas, pero no era. No, pero fuimos nosotros siempre claro, directo del primer momento, ¿no? Sin disciplina no hay nada. A Soto lo había tenido yo en la sub-15. Uh-huh. Y en la sub-17, estaba para la sub-17, ¿no? Estaba entrenando, llegaba tarde, siempre llegaba tarde. Fue capitán, le di la capitanía, porque el pata, un torito era el pata, metía bueno, entonces tenía ascendencia los jugadores, ¿no? Bueno, capitán, y después lo saqué, pues. Lo saqué porque cuando él me dijo, profe, ahora sí, ya quiero ya entrenar bien, ahora sí, bueno. Ah, ya, le dije así nomás y después en la lista ya no estaba, pues lo saqué, ¿no? Ah, pero eso fue en la... Para el sudamericano, pues. Para el sudamericano. Ya te sacan, sacan 6, 7 nomás porque tienen que dejar una cierta cantidad. Claro, y ya, pues, y así, Bueno, no fuimos a Riobamba, a Riobamba, claro, pero para esto hicimos también unas gestiones, hablamos con el doctor Burga, con el mismo doctor Quintana, que son más duros que ellos cuidaban el dinero, pues. Puta, el doctor Quintana me decía, huevón, qué puta madre, Jota, que no sé cuánto. Después te lava, ¿no? Y ahí sabía que él. Porque siempre, o sea, negaban, pero al final siempre era lo mismo. Y claro, y nos fuimos con 15 días de anticipación. Exactamente. Y normalmente son 2 días y. Eso es al 17, o sea, al 17, ¿eh? Y ahí pues ya nos pusimos bien, hablamos con una pretemporada. Eso el equipo mejoró, hablamos con ellos, que era la opción, una oportunidad linda. Ya ellos venían de jugar una sub-15, ya el trabajo cada vez más fuerte. Y sobre todo ir a sitio de altura donde yo pensé, puta, que esto pata le va a chocar. Claro. Ninguno, hermano. Claro. Todo bien. Entonces eso también nosotros le metíamos, el salseo era un loco, el diablo, muy bien, suban al cerro, suban. Era como 300, todo el mundo. Después cuando 300. Bajaban, sí, cuando bajaban aplaudían, todos se sentían contentos. Te motivaba. Bacán, ¿no? Y todo en el hotel, con la disciplina, igual el horario, todo bacán, ¿no? Pero mirando a los otros equipos, puta, que me acuerdo llegó Brasil todo un día, todo con laptop, puta, esto no tenían, pero Brasil ni... Brasil llegó un día antes del partido con Perú, que era el inaugural, ¿no? Claro, no inaugural, sino el debut de Perú. Nosotros. Brasil siempre es así, ya, en toda su categoría, ¿no? Ellos van de menos a más. Llegan, son los favoritos, bueno, pero las estadísticas lo dicen también, ¿no? Son campeones. No, claro, sí. Entonces, bueno, llegan, bueno, y pensaron, pues, pero el equipo, como te digo, estaba muy bien preparado, y sobre todo de acá, de la cabecita, ¿no? Sí. No, de la cabecita. Pero cambiaron mucho las cosas después de ese triunfo, ¿no? Claro. O sea, Perú le gana a Brasil en el debut, además se ve, se le reconoce a él como mejor jugador. No, pero estaba, jugaba también estaba la torre que jugó bien. Claro, el equipo jugó bien en general. Trujillo, que no, pero estaba un penal. Era un penal. Claro. Pero él era el diferente, lo veían, claro, pues. Claro. O sea, ¿qué es lo que pasa a veces, no? En un sudamericano, cuando los otros equipos, las otras selecciones te atacan, tienen la pelota y tú la tiras y no sabes qué hacer, pero cuando el equipo comienza a tenerla, a jugar, a crear situaciones, entonces el otro equipo no dice, uy, hay que tener cuidado el entrenador, pues si no te están encima tuyo. Entonces eso es lo que teníamos nosotros. Él agarraba, le hacían falta, el colorado ese, ¿te acuerdas que te marcaba? Ah, el brasileño. Ese era mayor, ¿sabes? ¿No? Teniendo 20 años. Claro, lo castigaron a él, lo castigaron un año a él y Brasil siguió siendo campeón. Pero no, si hubiese sido Perú, te sacan del Mundial, ¿eh? Claro. Bueno, no nos sacaron Max Barrios. No, pero... ese Omar lo de Omar. En este caso, brasileño jugó todo el campeonato. Claro. Jugó todo el campeonato. Claro. Entonces, Barrios había jugado un partido, dos partidos, creo. Uno, ¿no? Claro, porque el segundo contra Ecuador. Claro, y entonces todas esas cosas, ¿no? Jugábamos igual, ¿no? Igual, y Brasil tenía Lula, tenía un equipazo. Cambiaron las cosas porque... No solo desde lo mediático, sino desde lo dirigencial. O sea, los que no fueron empezaron a... ¡No, y claro, vamos! Claro, claro, claro.
No, pero o sea, en y realidad, bien el apoyo teníamos, ¿no? Sí, y, en realidad, profe, o sea, también era una chamba bien buena, porque también teníamos, en ese tiempo no se veía mucho, ¿te acuerdas? El coach. No, el coach, claro, no había. Y de nosotros estábamos, ¿te acuerdas? Con Víctor, Víctor Beach. Ah, ya, claro, ah, también lo tuvo, claro. Lo llevaron hasta allá, era un el pata que, deportivo. Sí, que da charlas y convencimiento. En esa época no había psicólogo en la federación. No, de motivación. No había. No, claro, no había, de verdad. Pero lo bueno es que tampoco había celular. No, pues no había. O sea, no, sí había, pero... No había, no, pero no, nadie tenía. No había la distracción de celular. ¿Y con qué ibas a llamar? No, pero recién estaban... No había, claro. También, para eso parece mentira, pero eso también es importante, ¿no? Ahora todo el mundo, todo el paran con celular, carajo, todo el día. Entonces son cosas que bueno, en ese momento la supimos a... asumir y hacer las cosas pues a nuestra manera, que podíamos, ¿no? Como vino el segundo partido, le ganamos a Bolivia. Bolivia siempre en menores... la pelea, ¿no? Pero fue fregado. Parece que Bolivia, Bolivia siempre dice, vamos a ganar a Perú, le ganamos, vamos a ganar a Perú. Como pasa hasta ahora, claro. Siempre. Yo pues le tengo más miedo a Bolivia, a miedo a Venezuela, que a Chile, que a Argentina, que Uruguay, Colombia. Porque son equipos que te hacen pelea y ellos se motivan con nosotros. Sí. Y bueno, y ahí comenzamos, pues. Y ahí comenzó a interesarse un poco más la gente, porque claro. Antes... ¿Quién no nos despidió nadie? ¿Cuándo vienen? Te decía, ¿verdad? ¿Para qué llevan maleta? Claro, después entonces, y Chile nos ganó 2-1. Claro. Chile nos ganó 2-1. Un partido bien atípico. Sí, bien, fallamos goles, sí. Fallamos goles, no entraba. Ellos llegaron dos veces, pim, pim, gol. Sí. Después Trujillo iba a meter el 2-1. Claro. 2-1. Y el último partido fue con Ecuador. ¿Se acuerdan? Bueno, ese, el de la lluvia. No. ¿Cuál? Ese fue el de la primera ronda. En la segunda. No, el de la primera ronda. Que nosotros, así, el estadio, sí. Nosotros teníamos 6 puntos. El estadio. Y ellos, ellos clasificaron, creo que tercero, si no me equivoco. Y ese fue empate, ¿no? Empate, ¿ve? Nosotros empatamos y clasificamos como primero en el grupo. Primero en el grupo, y ahí claro. Nos ganamos el pase directo a los Juegos Panamericanos. Panamericano, que no fuimos, claro. Claro, no fuimos porque se venía el Mundial. Pues, ¿no? No, y aparte teníamos una gira a Japón, que es muy buena. No llegó a ir nadie, ¿no, profe? A los Panamericanos, sí mandaron. Ni sé. No, de nosotros, el Perú no fue. Bueno, sí, pero después... Porque aparte, perdón, era que tenías que... podías reforzarte con jugadores mayores de 20 y tantos, ¿no? Vas a jugar con los chicos que están clasificados, claro, o claro, que con 23, claro. nada que ver. Sí, nosotros nos fuimos a Japón. La segunda ronda, primer partido con Venezuela, escúchame, me decían vendido, vende patria, de todo. Sí, pero le ganamos, sí, le jugamos con Venezuela. Pero eran los mismos que habían jugado la 15, pues, ¿no? La mayoría, ¿no? 1-0 y lo expulsan a la torre. Sí, ahí nomás, a los 10 minutos. Sí, me acuerdo. Sí. Comenzando. Jugamos todo el partido. Con hasta 10. El minuto, no sé, que hicimos el 2-1, que en esa jugada lo expulsan al central de ellos y luego se equivoca, te lo brindó un golazo. Y yo, buen equipo, ellos, sí. Ay, de huevo sí me pareció. Escúchame, pero. Bueno, a huevo le iba a meter una carajeada terminando ese partido. Porque dos jugadas antes de ese gol, se había fallado dos goles solito. Sí, huevito. Solito, el profe estaba que echaba humo, ya. Y la metió allá, ¿no? Sí, un golazo hizo, sí. Y eso nos ayudó a 3 puntos. Claro, ahí ganamos, pues ahí agarras confianza. Que en el hexagonal es bien jodido. Hexagonal, sí, porque de frente a lo tenés. Dos fases, todos contra todos. Claro, y todo el mundo trata de cuidarse, todo el mundo, claro. Y te ven mal parado, te pasan por encima. Y vino Colombia. Que nos ya Brasil ya estaba ya. Y el partido para mí, que fue casi definitivo, fue el que nos hicieron ir a... Que primero íbamos a jugar en Quito, ¿se acuerda? Con Ecuador, el de la lluvia. El de la lluvia. Íbamos a jugar en Quito y no sé qué, creo que en la mañana avisaron que se cambiaba a Ambato. Escúchame, llegamos a Ambato y el camerín estaba inundado. Así. El bus se dio como 40 vueltas, creo. Sí, paraba. Sí, no, Ecuador nos quería. No, y yo me acuerdo... Cuando el partido que habla Mango, que jugamos el primer partido que empatamos. Ah, el Sol. El Sol, ahí en el y full el estadio. Y el me acuerdo quién era, había un conocido, un dirigente que era,
de la Federación Ecuatoriana, ¿no? El presidente, puteando al árbitro ahí, diciéndole sus cosas, ¿sí? Porque el árbitro muy bien, ¿eh? Estuvo, ¿no? Sí. Ellos querían pues que lo favorezcan, ¿no? Claro. Que penal, que mil, que fao, que... Le gritaron de todo y nosotros empatamos un partido contra el público, contra todo. Y Ecuador tenía buen equipo, claro. Esa es la primera ronda. Y la segunda también que empatamos, ¿no? El segundo fue peor. El segundo fue peor. Sí, con lluvia, con todo. No nos podíamos cambiar porque el camerín estaba... O sea, efectivamente sí había llovido. ¿Hasta acá? No hasta acá, pues, pero... Pero sí, llueve bastante, claro. No podías cambiarte, ¿no? Entonces, efectivamente había llovido, pero o sea, tampoco es que era un camerín grandísimo. Podías haber limpiado, secado. O sea, lo hicieron creo que yo adrede. Sí, siempre hacen esas cosas. Sí. Pero ya no se sigue viendo tanto. Y empatamos 2-2 ese partido. Sí. Partidazo. Ellos se fueron llorando, ¿ah? Sí. Cuando empatamos 2-2, los eliminamos, pues. Este es una jugada en el 2-2 por en el 1-1, creo. No, en el 1-1, no, claro, porque el 2 vino, claro. En el 1-1 que lo mete Daniel Sánchez. Claro. Una jugada sacamos porque no habían metido el gol por izquierda. Que la televisión no cae. Dani empezó de suplente y terminó de titular, creo. Dani jugaba titular. Y claro, ¿sudamericano? Sí. Claro, y Huevito era entraba. Huevito entraba. Y entonces Trujillo también entraba, Gary ahí primero. O sea, teníamos buen equipo. Dos por puesto y buenos jugadores. Por ejemplo, que hablando de ahora que estamos en sub-17, que la falta de estructura, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? De menores y de la chamba que deberían meter los clubes y todo. En la 15 y la 17, las diferencias con los rivales, o sea, con otros países, no se ve tanto porque es más talento, pues. No, porque tienes cuántos años de jugar al fútbol. Recién, entonces claro. No se ve tanto la diferencia de estructura. Claro. ¿No? Por eso creo que nos ha ido mucho mejor en esas categorías. Claro, se va viendo el talento ahí nada más. Más el talento, ¿no? Y después cuando llegas a la 20 ya pues tienes ya, el cielo, ya todo. Tienes, y ahí claro. La diferencia de estructura, de organización, de chamba. Clubes, bla, 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 ya te pasa por arriba. Del trabajo físico que es muy importante ahora, ¿no? Sí. Claro. Que ahora. ¿Y ellos cómo eran, profe? O sea, ya en la cancha ya sabemos, pero fue un poco tranquilo. No, pelado, che, sí, jodido, sí, jodido como todo de su edad, jodido. Hacían chacotas, normal, bueno, mucho, entrenaban bien, sí. Eso sí es verdad. Entrenábamos bien. En ese sentido, muy bien, en el entrenamiento. A veces nosotros atrás de ellos por los horarios, ¿no? Cuando había, ¿a qué hora tenían que bajar para el para el desayuno, para todo, ¿no? Para las charlas. Para todo, no te creo que eran $10 diarios. No, no, 20 dólares. No fueron 10. No, 20 no. Subieron a 20. No, 20 no era. No, en el mundial no subieron a 20. Y ahí sí que un día este pata. Cuente, por favor. Comenzó, por favor. Se había encontrado con otras selecciones, pues. Y ahí es sapo pues. Conversando con ellos y sacándole todo, ¿no? y al final ya, lo económico, ¿no? Claro. ¿Cuánto le dan a usted? 50, al otro no sé cuánto. A Brasil le daban 100. ¡Hala! Oye, ¿tú no le dan tanto? Vamos a pitear. ¿Este es el agüita? Sí, sí, sí. Sí, me acordé este. Me hacía renegar. Entonces ya reunión. ¿Qué pasa? Bueno, ¿pero esto fue después de ganar a Brasil esto, o antes? No, ahí sí, cuando estábamos concentrados, estábamos ahí, claro. Empoderados. Nada, hablar con ellos, pues que... Nada, que nosotros no nos interesa el dinero, ¿no? Que teníamos que pensar en ganar, en jugar bien, hacer las cosas como lo hemos comprometido. Y después de ahí la cosa va a ir sola, ¿no? Algo así, ¿no? No, que... ¿Lo pidieron? Claro, no, todo el mundo ahí callado, tranquilo, no, sí, profe, y al final una charla ahí bien, ¿no? Pero, claro, son jóvenes, pues, chicos, que dirán, ¿por qué a ellos le dan tanto? ¿No? Claro. Pero es así, pues, cada selección tiene su... Es la diferencia de federación. Y en la federación y siempre pagan poco, ¿no? A los técnicos también, igual. Pero, ¿sabes qué? Ese mundial... La gira que hicimos premundial, profe, todos los países que fuimos, fue muy buena. Y cómo jugábamos metíamos goles, golazos. Ganaron un partido en esas giras. Sí, habíamos agarrado jerarquía. Le ganamos a Japón, le ganamos a Estados Unidos. Habíamos agarrado jerarquía. El equipo ya salía. Yo hacía algún cambio, hacía otro cambio y no todo el equipo bien. Todo excelente. De verdad que qué buena generación. O sea, en sí esa selección fue buena. Muy buena. Todo el mundo quería jugar.
Y aparte fuimos al Mundial y no fuimos a pasearnos. No, mira dónde llegamos. Bueno. Y no gana porque eran mayores, nada más, hermano. Gana llegar a la semifinal. Eran mayores. Si nosotros estábamos en el hotel y en el ascensor lo miramos, zambu. Bigote. Tenía músculo efectivo, de verdad. Franco. Pero es que, como tú dices hace rato, a esa edad, con ellos sí se notaba mucho. Se notaba, pues. Se notaba. Y tú estabas ahí. Ahí sí, claro. No, porque estábamos en el mismo hotel. Entonces. No, pues sí. Además, jugamos con ganas y el partido anterior, nos gastamos mucho. Suplementario. Porque jugamos suplementario, cancha, la lluvia, entonces no pasó la factura. Porque y nos meten el gol, nos meten en el primer tiempo a los 45, para terminar el primer tiempo. Que fue golpe duro ese. Claro. Y 0-0 al vestuario era ya un. Claro, claro. 45 del primer tiempo y nos meten empezando el segundo. Empezando el segundo, 2-0. Porque después seguí, igual el equipo. Claro, el equipo ahí. Tenía su chocolate. Tenía su chocolate. Pero aparte de eso, cuando no funcionaban las cosas, porque no todos los partidos jugabas bien, claro, le metías garra. No, le ponía ganas, le ponía ganas. Ah, peleabas, porque peleaba. No queríamos perder, claro. Pero, sí, sí. O sea, estábamos ahí, nos metíamos a semifinal y. Ya estás hasta el final del torneo. Claro. Jugaron bien. Un partido más y ya estábamos hasta la final del torneo. Se jugó bien, hicimos como tío un buen sudamericano, un buen mundial, un gran mundial. Llegamos, no es que fuimos convidados de piedra, que fuimos a pasear, nada. Profe, y encima nos pusieron de arranque con el anfitrión, ¿te acuerdas? Sí, con Corea, sí, pues de frente. 1-0, ¿no? Ganamos 1-0. ¿Dónde vas a hablar? Estadio lleno, llenecito el estadio. Juega un mundial de estadio lleno, estos chicos. Hasta que cantar el himno, imagínate. Son cosas bonitas que a veces no se dicen, no saben. Un día antes había pasado el terremoto. Claro. Claro. Un día antes había pasado el terremoto. Imagínate jugar así preocupado con tu familia, pero nada. Claro, fue ahí nomás la motivación que había. Pero ahí ¿cómo hicieron para comunicarse ahí? Creo que se comunicaron con una sola persona. No, ahí la hicimos bien, se comunicaron con nosotros y los padres muy bien, ¿eh? En general, todos, sí. Hablamos con ellos, cuál era la forma de transmitirle esto, de hablar con ellos, ¿no? Para que no lo preocupen, porque íbamos a debutar. ¿No fueron muchos padres allá? No, ninguno. ¿A dónde, allá? No. ¿Con la justa tenía yo para darle para pasaje, para que vayan a ver acá? No, padre, no fue nadie. No, olvídate, no, ¿quién es? Ya no te pases, ¿sabes? No me acuerdo, pucha, pasó hace tanto tiempo. No, ni con una china, ni con una china. No, nadie, ¿sabes? Solamente fueron los que por teléfono. Los de la federación, el tío Pastor. ¿Qué mínimo Pastor? Charter. No, Chapada tu segunda. No, llegamos bien. Cuatro escalas. Chapada tu segunda. No, pero no fueron muchas escalas, pero sí lo viajé. No, pero viaje largo. Fue con el señor Pastor, claro, buena gente, buena gente. Él es uno de los que buena gente, bien, pastor, buena gente, buena persona. O sea, fue una que iba, estaba atrás, pequeña. Sí, pequeña, nada más, el preparador físico, el asistente, el técnico, el utilero que estaba ahí, Clever, que era Cobos, y Pastor, pues nada más. Pastor, claro. Y doctor Burga, que bueno, porque que llegó era, después llegó. Llegó porque ya lo invita la FIFA. Claro. La FIFA invita a todos los presidentes, claro. Y después uno que otro periodista, unos dos, tres también, no fueron muchos. Marín, me acuerdo que fue. Ya, claro. Marín. Después comenzaron a llegar. Claro, no habían llegado ya, porque fue el partido. Claro. Y profe, ¿cómo siempre ahora que pasó el tiempo? ¿Galese fue al mundial? Sí. Claro. Sí, pero claro. Galese era el segundo. En esa época nadie lo tenía. Ah, Galese. ¿Era segundo o tercero? No, el segundo era. Segundo. El tercero era Ulloa porque regalaba un Ulloa, claro. Porque esa generación también podría haber estado Yotun, ¿no? ¿Quién más? Claro, Yotun, Avíncula. Avíncula. Paulo Hurtado. Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Claro, lo que pasa es lo de Ruiz Díaz no trascendía mucho porque él no estaba en AU, estaba en AU de América. Sí, claro. Entonces no se le veía mucho, ¿no? Pero el Chato, bueno, ese tipo, bueno, no sé lo que hubiera pasado, ¿no? Después, claro. Bueno, a Hurtado yo sí lo conocía, pero a mí me gustaba más en ese momento Dani Sánchez, que fue revelación de un campeonato. Sí, claro. Y le pegaba bien, jugaba bien. Huevito, ¿no? Claro. Que estaba, para mí, porque a veces son gustos, ¿no? Bueno, y sí lo. Y era bien votado, era su amigo Paolo era bien votado, era. Sí. Sí, bien botado. De chibolo. Sí, era. Yo he jugado con su viejo en el AELU. Yeah. Yo lo conozco al viejo. Se fue tranquilo, ¿no? Pero este era bien botado. Ya, bien con la que cuando. ¿En qué sentido? O sea, no, es así, pues juega en Alianza. Esto. Es su cosa, los chicos, ¿no? Que
que en el argo futbolístico uno, este te da loco, este panudo, ¿no? Uno claro. No la conoce, ¿no? Había una jugada en Alianza Atlético Sullana. Así es. Era 9. No, y o puntero derecho. Entonces, y técnicamente, o sea, era rápido, sí, pero... Lo tenías en la lista. Ahí, claro, pero era, o sea, siempre ha sido rápido, pero técnicamente le costaba. Estaba en el universo. O sea, a veces se salía de la cancha, ¿no? El control. Pero era, ¿qué? Es claro. Es que en realidad, brother, o sea, el profe J tenía una vaina de que jugaba el que mejor estaba. Ah. Porque mira, Dani jugó todo el sudamericano titular. Sí. Ya, y era el 10 inclusive. Sí, jugaba bien. Porque era pues, el que venía con más trayectoria. No, pero después, en el mundial, en la preparatoria para el mundial, bajó. ¿Ya? O sea, sí. De verdad bajó. Y el que se lo comió fue el Cholito Ávila. Pues. Cholito. ¿Me entiendes? El Cholo terminó jugando. Más, el Cholo, día, Cholo buen jugador. Igual que Basalante. No. Igual que a la gira que fuimos a Japón, no lo llevó, ¿te acuerdas, profe? Sí, pero no fue. No lo llevó a Dani porque bajó mucho. Entonces, en esas giras tampoco te permitían llevar muchos jugadores y el profe tenía que decir. Claro, sí, yo recuerdo que la crítica era un poco, Ore tiene que llevar a Dani Sánchez, porque estaba jugando en Cristal además. Claro, estaba, era la revelación ahí. En el... Se armó toda una polémica, no, ¿no? Sí, al final fue. Y fue. Pero, o sea, claro, fue el Mundial, pero el Cholito ya le había ganado. El Cholito ya aparecía. Y el Cholito era, claro, del equipo de Yotún, de Pedro Galese. ¿Cómo se llama este señor? Se llamaba el señor alcalde. Alcalde, claro. Se llamaba, el equipo se llamaba el Real. Claro. Cosa. Y Yotun, bueno, Yotun estuvo en APRE, pero él sale por un problema de cartílago de crecimiento. Ah. Y a Víncula, profe, no me iba al mundial, profe. ¿Ah, me sí dice, dijo? Sí, me dice, no, cuando, ahora. Ah. No estabas, le decía. No, buena gente, Sapo. Yo me acuerdo también, profe, cuando vinimos del sudamericano, ¿te acuerdas que estaba Diego Pizarro en el Bayern? Ah, ¿verdad? Y claro, el profe lo llamó todo, pues sí, lo claro, lo invitamos. Pues, porque todo el periodismo comenzó a presionar. Que era el hermano de Gocho, claro, profe, el 9 de profe, ¿a qué jugar? Ya. Inauguramos el estadio Chimbote, ¿ya? Cuando recién lo habían hecho, claro. Escúchame, no le entraba un alma a ese estadio contra Colombia, y Colombia había venido Colombia con un equipazo. Tiene un equipo, vaya, le dijo, demuestre usted, hasta que la gente a los 15 minutos, entonces como la gente acá, mala, no, pero más que todo para que vea cómo era, ¿no? Claro, porque no era fácil, tiene que estar, ya a estas alturas tiene que estar al nivel de donde están los otros chicos, pues, ¿no? Y la gente estaba más compenetrada. Le dimos la oportunidad, claro, y después un partido... No, ustedes entendían... Ya, ¿no? Ya, pues, claro. Después jugó otro partido en el Monumental, también, creo, también en la U. Contra Honduras fue, bro. Con Honduras, ¿no? Que también que el chico ahí en que... Quitos, uno en Pucallpa. Claro, no iba a sacar uno que ya yo conocía, claro, porque claro. Ya estaba, ya el equipo, ya sabíamos lo que iban a viajar, lo que estaban, que, ¿no? Ahora, si lo hubiera, o sea, era el diferente, hoy tiene... Claro, no, ¿a qué es así? Acá yo siempre digo que tiene que estar el mejor, claro. Sobre todo en una selección. Profe, ¿usted qué opina cuando a veces he leído comentarios que el equipo era manco y nada más? No. Porque si no, porque era el diferente, era el diferente, era el diferente, ¿no? Pero era así, porque es un jugador, no, pues manco no puede jugar solo. Claro, estás loco. Aparte, así como él atacaba y producía, no, los otros defendían. ¿Defendían? Claro, no. Yo también ayudaba. También, pero lo bueno es que los compañeros no se metían a veces o se molestaban con él, porque este a veces abusaba de una individualidad, ¿no? Claro. Ya se quería llevar a Toya. Entonces, aunque yo a mí me gustaba, porque eso hacía que creáramos superioridad numérica, ¿no? En ataque, ¿no? Y íbamos quedando menos y nosotros podíamos atacar o tener una opción de gol. Pero lo bueno es que perdía el balón y era el primero en recuperarlo. Entonces eso ya estaba bien, pues. Metía. ¿No? Metía, pues. Porque si no hubiese sido diferente, la ya hubiese su puteadita, hubiese tenido. No, pues siempre salía, me caía mi puteadita. No, pero sí, bueno, pero como tiene que ser, claro. No, pero. Es parte. En esa selección, yo me acuerdo que todo el mundo corría, bro. Mira. Sí, todo metía. Bien ordenado, ¿verdad? El primer partido se lesiona Sokola. Claro. El primer partido del Mundial, Sokola. Y entra Muñoz. Entra Muñoz. Muñoz. Escúchame, tú, Chola, ¿no? Yo estoy seguro, no, Muñoz. Yo sé Muñoz, un chico del Boy. Chola Salazar. Salazar. Claro. Estoy seguro que nadie vio la diferencia. Porque Muñoz jugó. Muñoz muy bien jugó, sí. Chico del Boy, claro. No, el Boy no, del Ester Grande. Jugaba en Ester Grande. ¿Quién se quedó sin jugar al Mundial? No, nadie, creo, todos jugaron. O sea, de los que fueron. Cuaboy nomás. Cuaboy.
Galese, pero Coaboy se lesiona una semana antes. Pero a Coaboy lo llevamos a, claro, al Mundial. Ya, pero era titular en Sudamericano, claro. Se había lesionado. Se lesionó. Se lesionó. Se recuperó, mira, a ese chico lo llevamos. Se recuperó allá, profe. Claro, y lo llevamos porque por lo que había hecho, ¿no? Claro, por lo que había. Claro. Era parte del grupo, era parte de todo este, ¿no? De todo esto. Entonces es no podíamos. ¿No? O sea, alguien claro. que fomenta un buen grupo. Así es. Y sobre todo, más para él, para el mismo grupo, ¿no? Pues dice, pucha, mira, estaba mal y lo han llevado, lo han traído, y es nuestro amigo. Entonces, eso también sí. ayuda a que cada uno tenga ese concepto de todo, ¿no? Uh-huh. De cada uno de ellos, del mismo grupo. Grupo, mientras esté fuerte, esté sólido, van a estar bien. Está dirigiendo tantos equipos de menores. ¿Cómo ha sido la chamba con los padres? Porque siempre, pues, hay el... yo he dirigido a la Naval y a veces venían las enamoradas. Brazo, ¿cómo será con los padres? Mandar a la enamorada. De su chibolo, ¿no? Debe ser peor, pues, ¿no? Pero siempre hay, ¿no, profe? Siempre sí, hay. Pero pero muy poco, ¿eh? Porque yo era simple. Por ahí los escuchaba y después, bueno, le decía lo que yo pensaba y ahí nada más, ¿no? No, y con ellos también era claro de que por favor, si vienen a verlos o van a viajar, tienen que estar lejos de ellos, no le metan cosas, ideas claro. a la cabeza, porque si no, el chico, claro, el chico está metido, estamos dándole ideas de que tiene que concentrarse en el objetivo y usted porque no puede venir a darles otras cosas, sobre todo temas familiares, que hubo un problema en casa, claro. porque lo sacan. Así que ese lo agradecería de que, por favor, hola, buenos días, buenas tardes, ¿no? Que van y listo, ¿no? Y ustedes ya jugaron, ustedes no son los entrenadores, acá está el cuerpo técnico, ¿no? O sea... La profe siempre ¿no? simple para eso. Sí. Le hablamos, claro. Así como tú lo ves en serio y todo, había momentos en que sí te entraba la joda. Pues. ¿Ah, sí? Pero ahí hasta cierto así punto. Así jugador, me tiene cabellito. Escúchame, una vez en Ecuador, habíamos, no me acuerdo, un partido antes de... Claro, fue un día antes del partido contra Argentina, que ya nos jugábamos ya del todo. Y pichanga, ¿ves? Y el profe se metió a jugar. ¡No! Pues. Escúchame, Duarte venía así con todo, que lo movía. No, lo ponían, un 9 de aquellos. Claro. Sería golpeado Duarte. Sí, ¿no? Y eso... Duarte, ya es el profe. Mira cómo es, esto la gente no sabe. Al día siguiente jugábamos en la tarde contra Argentina y en la mañana fuimos a la iglesia. ¿Te acuerdas? A la iglesia íbamos, sí. El profe nos llevó a la iglesia, rezábamos todo, pim, pum, pam. Y nosotros lo que teníamos miedo era el fútbol, ¿cómo se dice? Jugaba Venezuela-Colombia. Uh-huh. Y Colombia ya estaba clasificado. Claro. Teníamos miedo era, pucha, va a jugar con suplentes y... A ver qué pasa, ¿no? Porque dependíamos también de ese claro. equipo. Y Colombia le metió 4-0 a Venezuela. O sea, jugaron con sus titulares, jugaron al fútbol limpio, lo que era. Claro. 4-0. Entonces, ya después cuando. Bueno, tenía que prepararse para. Y cuando fuimos a jugar contra Argentina, o sea, nosotros veíamos la prensa que. Ojalá no nos ganen 3-4-0, porque con el 5-0 estábamos fuera. Sí, sí, porque se acaban. Oye, sí, pe. ¿Cómo quedamos? El fin de semana. Vienes a mi jato, voy a hacer una parrilla. Estoy forrado, pues, hermano, si ya vengo ganando hace unos mesecitos con Retabet.p. ¿Pero con qué hablas? He triplicado, un ratito. He triplicado mi apuesta. Claro, si te registras ahora, tu primera apuesta sin riesgo, te devuelven hasta 600 lucas. Ya sabes que tienes que jugar en Retabet.p. Oye. ¿Qué? ¿Con quién hablas? ¡Un pata! Oye, dile también que puede crearse su cuenta en dólares. Oh, ¿verdad, no? Claro. Oye, acá me dice Raymond, que además Retabet lo está tratando como un rey, que puedes crearte tu cuenta en dólares, pues si tienes cuenta en dólares o algo así, y ganas en tus dólares, pues, bacán. Caramba, un ratito. ¿Qué? Oye, pero escúchame, Pepe, cuéntale también de la promoción Combi con Seguro, ¿eh? Esa es buena. De Golmanía. Esa es buena. Y te invitamos al bar. Siempre piensa. Así es él, siempre piensa en eso. Escúchame, y si quiere apuestas gratis, que entre al Instagram de Retabet, ya, pero dile que es a Caleta nomás. O pues ya no me has contado. Por eso es Caleta nomás, pero una chiquita nomás. Ya. Papi. Que dice Raymond, que me dice a mí, que te diga a ti, que te saliste en la Retabet, que ahí hay unas apuestas caletas. Pero no le digas a nadie, porque esa es caleta, nos ha pasado a la gente de Retabet. ¿Ya? Ya, te espero entonces. No, no sé si va a venir Raymond, no lo he invitado. ¿Lo invito? ¿Puedes? Sí. Después de esa info, tienes que invitarme. Viene entonces. Viene y lo llevamos al bar. Te das cuenta.
Sí, por goles, por eso ya podíamos salir, sí. Pero no decían nunca, le podemos hacer la guerra, claro. A Argentina. Casi le terminamos ganando. Sí, casi le terminamos ganando, lo claro. Terminamos metido en su arco. Ellos comenzaron, y cuando nos metieron el primer gol, dijeron, uy. Sí, el que menos ahí en la tribuna decía, uy, se viene la noche. Y en la televisión, pero después el equipo se paró bien. Y en el segundo tiempo lo jugamos mejor que ellos. Claro. Es más, el partido terminó en arco de ellos. Y ellos, claro, ya yo me acuerdo que estaba Miguel Ángel Tojo ahí, que era el entrenador de... Y estaba pues, como que asustado, ya le decía, ya tranquilo, estaba pidiendo tiempo. De verdad, porque si nosotros, o sea, sí. Argentina estaba clasificado, pues si le ganamos iba a ser... Le ganamos, claro, era... Y no, lo terminamos bien el sudamericano, fue... Sí, bien. Sí. ¿Y a ti, después de con Brasil, te deben haber llamado? No había teléfono, Pedro. Pero te por la fila. Escúchame, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, con el profe, los horarios eran muy marcados. O sea, el profe, por ejemplo, decía, ya, muchachos, había una sola computadora. En ese tiempo estaba el Messenger, ¿te acuerdas? ¡Ah, su madre! Ya, una sola computadora, ya, nos turnábamos, pues, ¿no? 20 minutos cada uno. Yeah. Y después, el profe por ahí daba, nomás te... el profe daba... Sí, un rato ahí. Para ir al chat, porque había una cabina. Sí, había una cabina. Terminamos de cenar a las 8, ya, de 8 a 9. A las 9 me están acá. Y la multa, pues, era... Para que la gente se metió como pique. Para llegar ahora. Pues, son cocos que no se veían ahí. Los horarios eran muy marcados, ¿no? Sí, no, todo no, era... Casi, o sea, nadie tenía referencia. Y los brasileños todos tenían... Sí, eso, estaban allá afuera y todos... Y esto estaba aquí. Claro. Todos que miraban. Algún día. Decían, mira, hasta todo. Hasta que nos fuimos al Congreso. Todos tenían. Todos nos regalaron nuestra lata, ¿no? Claro, sí, pues ahí regalaron. Pero nada, sí, bacán era porque tenía, o sea, todo el mundo respetaba las reglas. ¿Tú te vinculaste al PSV ahí? Yo me vinculé. ¿El sudamericano? No, yo me vinculé cuando terminó el sudamericano. Ah, después, ahí ya había acabado. Ahí firmé, antes del mundial, yo ya había firmado, claro, un precontrato. Sí. ¿Pero acá? Acá en Perú. Ah, en Perú, ya. Claro, acá en Perú yo había firmado un precontrato. Claro. Ya después, cuando regresamos del mundial, ya fui a... Ya fui, a finiquitar. Pero ahí tuviste varias, ¿no? Sí, claro, un montón. Uf, después del sudamericano hubieron varios, pues, ¿no? Pero... ¿Cuál fue la más exótica? Si... Ocha, no me acuerdo, pero hubieron varios. ¿Quién manejaba ahí, Raúl? Pero el PSV sí es siempre es una institución, bueno, un club, claro, equipo que, Romario, que Romario, claro, forma, de, forma de, trata de, aparte, de, aparte de formar jugadores. De Jefferson, de haberla... De haber, posible, claro. Te quedas con eso. Todas esas cosas, claro, ahí... Igual cualquier sueldo que te hubiesen ofrecido para mí era bueno ya. No, no, la cosa era... Ganar acá en Alianza. La cosa era salir, lógico. Claro. Siempre ha sido... En el Mundial, o sea, yo creo que si yo me hubiese esperado a terminar el Mundial, hubiese cotizado más mi pase. Sí, también. Pero pues era incierto también, sí, pues, el profe. Porque no, porque te pudo haber ido bien como te pudo haber ido mal. Claro. O, claro, en el primer partido más y listo, ¿no? Claro. Entonces, hay muchas... Tienes que hacerla ahí porque la gente que te rompía... Sí, son circunstancias, pues. Escúchame. O a no ser de... Bueno, ¿qué hacen los...? En ese momento arreglar, pero si me pasa esto, hacer otro, algo, claro, así, ¿no? Claro. De tener... En el Mundial el que no tiene ganas de jugar está loco, porque no se... Sí, el Mundial. Las canchas hasta donde entrenábamos, ¿no, profe? Todo de primera. Los hoteles, la comida. Los hoteles, la comida. La atención, ¿no? Es otro nivel, güey. Claro. O sea, para ellos era, para nosotros, digo yo, también para todos. Para nosotros era otro... Che, una decía como... Además era chibolo. Claro, ¿cómo no vamos a querer estar siempre acá? No, y aparte, ¿sabes qué? Para que vean de cómo lo tratan, cómo tienen que portarse ellos como profesionales. La gente peruana que vivía ahí, por ejemplo, cuando fuimos a Estados Unidos, pucha, te dan tu propina. ¿Ah, sí? Te apoyaban, te regalaban chimpunes, ¿no? Escondidas, ¿no? En Japón, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí una pareja de peruanos me regaló en ese tiempo, ¿te acuerdas? El PSP. Claro. ¿Te regalaron un PSP? Sí, ahí en Japón la gente muy, muy, muy buena. Claro, es que eran chibolos. Y los peruanos, pues. Claro, peruanos. Pucha, ¿no? Profe, creo que una selección de menores nunca había clasificado un mundial por méritos propios. No. Nunca. Creo que nosotros fuimos. Y creo fuimos que primero. Después de nosotros no hubo. No hay. La de Gómez. La de hace poco. Hemos estado la de 2005, que fue la primera que nos invitaron, bueno, por ser anfitrión. Claro. Porque no fue mal en el sudamericano. Y claro, y fuimos invitados. En la primera ronda nos eliminan. Claro. Como tú dices, jugamos con China, nos ganó 1-0 acá, Costa Rica nos ganó en Iquitos, y ya quedamos eliminados, ¿no? Y después la 17. Gana México.
Claro, y después la segunda, no ha habido segunda, porque con la del Silvestre no se hizo el mundial. Pero, claro, iba a ser acá. Claro, y ahora. Y creo que ya no hay. Y esta es la tercera que. Y por lo que Argentina tenía que tampoco hay. Que empatar con Ecuador o no perder por goleada y perder por goleada. 4-0. 4-0, y no fui. Y el equipo le había ganado 3-2 Uruguay un partido. 3-2 Uruguay un partido. Estaba cubriendo ese partido. No, nosotros lo único por mérito propio nosotros. Y ya mira cuántos años han pasado. Sí, ¿eh? Sí, muchos años. Pocos años. No, ha pasado mucho, sí, pero fue un chambón, escúchame, fue un chambón. Cada vez más difícil. Un chambón, me acuerdo que, ¿te acuerdas, profe, que también el profe tenía un, o sea, y son gente que no se nombran, ¿no? ¿Te acuerdas de Guaraya? Guaraya, pues Guaraya, claro. Pasó Guaraya, que era como un chico que no, físico, sí, de todo hacía el chico. Chambeaba, después también, chambeaba. Este, ¿cómo se llama el profe? ¿Agapito? ¿Ah? ¿Agapito? ¿Quién? No, el otro. ¿Zuluaga? ¡Zuluaga! Ah, David Zuluaga, sí, nos apoyó también, también asistente. Era más chévere. Sí, sí, ese no, pata le ponía ahí la chispa. Estábamos jugando en Trinidad y Tobago. Que él fue, claro, yo no fui porque yo me fui al sorteo. Claro, pues. Este profesor Fabio se había ido al sorteo allá en... A China. ¡A la mierda! Me fui al sorteo, con Clever me fui. Y el profe estaba ahí, pero... Y él fue a dirigir allá. Le contó todo. Oye, los de Trinidad eran grandazos, pero le ganamos igual, pero... Eran granazos y comenzaban a hacer sus arengas. El profe viene y se pone al costado. Muchachos, qué mala como la quema, qué papá, la gente, ja. Sí, bueno, sí, fue bueno eso. Salimos a jugar y sabes que le metimos. Sí, me contó. No, David es un personaje. Buena persona, buen. Lo relajé. Claro, son él ha sido pues pelotero, conoce barrio. De barrio, ve. El profe Agapito también. Después nos contaba de ese mozo que hacía de todo, dice, ¿no? ¿Qué mozo? El mozo de allá de Trinidad, ese barría, después él mismo pasaba después, sí, cocinaba. Como hay pobreza extrema. Sí, pero. El mozo pues hacía de cocinero, de guardián, todo. Chambeaba de todo, pues no había mucho personal. No había, pues. Un buen hotel estaba, ¿no? En el mismo hotel, pero el hotel bien bonito. Bonito, hotel, y seguí, me contaban, sí. Después fueron a Haití, ¿te acuerdas, profe, que yo me usted dice a los 16 años se habían conocido? Y no pude ir a Haití. Haití, pero yo no fui. ¿Haití dónde estamos hablando, pues? No, Trinidad y Tobago. No, Trinidad y Tobago en Haití fue donde era bien pobre, son... Ya, pero no, yo tampoco fui a Haití. A Trinidad y Tobago sí fue usted, creo. No, a Trinidad y Tobago no fui. No sé. Porque Haití sí fue. No, a Trinidad y Tobago sí fui. A Haití no fui. Porque yo me había tironeado. Como una semana antes me había tironeado, claro. Y no fui a Haití. Dice que... con casco y todo, se lo iban al estado de guerra civil, pues. Sí, pues. Ahí es bravo. Civil. Habla bien. Sí, pues, dice que... O sea, que mal ese país. Sí, está sí, mal. Está... Y también ganamos, profe. Sí, pues ganaron 1-0, creo, ¿no? Llenecito. Dice que llenecito. Sí, en otro equipo andaba muy bien, andaba... Y nunca jugamos acá, ¿no? ¿Sí? Sí, jugamos con, Colombia en... Honduras. Pero ahí está... No, después en Chimbote jugamos... En Chimbote ¿después del Mundial? No, después del Mundial no. Claro, eso no, no, fue antes del Mundial, no, antes. Porque... No, después del Mundial ya claro, cada uno claro, se fueron claro, a sus clubes. Claro, nunca se hizo un partido como que... Claro, realmente, despedida, claro, ilusión, bacán, claro, ¿no? No, pero antes del chévere, antes del Mundial sí jugamos también con Honduras. Claro, o sea, como un pero eso era preparación. Como un reconocimiento, algo, ¿no? Claro, algo así, ¿no? O sea, tenemos tal estadio, pero mira, jugamos con Honduras y nos tocó Costa Rica en el grupo, o sea, un rival centroamericano. Claro, parecido. Después con Haití, con Trinidad y Tobago, y nos tocó Togo. Todo. Y después hicimos la gira por Japón y nos tocó Corea del Sur, el anfitrión. Claro. O sea, más o menos salió. Sabríamos el estilo. Ahí, el torneo en Japón lo campeonamos. Lo campeonamos de un golazo de Trujillo, dice el gol que hizo de Trujillo. Claro, sí, Trujillo también tenía un fierro en esta torneo. ¿Y ahora quiénes están, profe? Bueno, él ya se retiró. Ahí está jugando, pues, está jugando Trujillo, Gary que Gary, está jugando, si Trujillo. A jugar, voy a ir a alentarte. Está la jugando, ¿qué más? Cholito Ávila, que está en primera. Cholito que andaba bien. Mejor carrera ha hecho, creo. Eder. Bueno, Pedro, que era el suplente. Bueno, ¿no? Pedro. Eder. ¿Pero está tapando? No está tapando, pero está. El Chino Calderón creo que está jugando. No, el Chino ya no. ¿No? El Chino ya no, ya. Ya no está jugando el Chino. Hasta el año pasado estuvo jugando. Néstor dejó también. ¿No? Lo último creo que lo vi fue Cantolao. No, el último equipo de Néstor fue Pirata. No lo veo a Néstor, que dejó la... No, está bien en Estados Unidos, creo. ¿Ah, sí? Ah, sí. Sí. Está bien en Estados Unidos. ¿Y ahí el Huevito que está en Copa. Huevito. Copa, pero cuando jugó en Boys, jugó bien. ¿Sí? No, después ya no hay. Después el Huevito ya no sé qué pasó. Dani tampoco ya no juega. Dani no juega, Molina no juega. Molinas. Basalar tiene ya no, tiene también su academia, Trujillo. La Torre está en La Torre no lo veo años. ¿Ah? Yo creo que
yo nunca había visto un 9 como él. Creo que La torre muy buena. Yo concentraba con él. ¿Ah, sí? Mi cabeza en la torre, buena gente. Buena gente. Todos, en realidad, copa, dices. Todos, sí. Todos en realidad en esa sub-17 eran buenas personas. Sí, todos son buenos chicos. Ninguno, ¿quién? Nadie. Pero Trujillo está jugando, ¿no? Cutito también está jugando. Cutito. Está en Ecosem. ¿Está jugando Cutito? Está en Ecosem, sí. El otro era el... El otro lateral, Juancito. Arce. Juancito Arce. Juan Arce, ¿verdad? Juan Arce. Eran, claro, Juan Arce. Ese ruso. Tramposo ese. La chola, ¿por qué? Ese tenía, no sé, con la prima, con la... Tenía problemas ahí con ese muchacho. Profe, ¿te acuerdas cuando vino? Sí, se había metido con el ruso antes del sudamericano. El profe ya había dado la lista, todo. Y el ruso llegó en yesao. ¿Qué pasó? No, me he caído el segundo piso, dice. Oh, él no tenía el segundo piso en su casa, todo era de un piso. Se había puesto a estafar, a jugar pichanga y se había... Sí, pues él se recurseaba jugando. Por eso viajó al sudamericano, pero no pudo jugar. No pudo jugar. Qué loco, ¿no? No, ese ruso era vivo, era. Sí. Este observaba, era. Jugaba bien. Sí. Jugaba bien. Buen jugador. Pucha, que era, no se cansaba nunca. Jairo Hernández. Jairo se retiró, pero también chef, ¿no? Estudió cocina, ahora es chef. Y está en Pisco. Debe trabajar en un restaurante o tener su restaurante donde ella le perdió. Sí, me enteré que se había retirado nada más. Que no sería mala idea ir a visitar, ¿no? El que me dijo fue Sokola. Programa de visitas. Hace pronto yo estaba reuniendo a la gente para hacer un reencuentro de esa sub-17. Hice un grupo, pues más, pero al final no se pudo por la pandemia. Pues. Claro. Sí, pues la pandemia malogró todo. No se pudo. Pero no estaría mala, voy a ponerme las pilas porque sería bonito sí, un claro. Almuerzo con toda la gente, sí. ¿No? Con todos los mundialistas, como se dice. Y sabe, una vez nos juntó. En el 3, ¿te acuerdas que nos invitó? Nos entrevistaron, claro. Pero a mayoría, ¿no? Sí, con Pedro. Fue con Pedro, creo que era, los años. No, ¿cómo se llama? Con Pedro, no, con el Colorado, ¿cómo se llama? Zúcar. Con Zúcar. Michael lo hizo. Con Michael. Claro. Sí, porque Pedro no. A los años, creo que sí. A los años, sí. Pero era por Zoom, por la pandemia. Sí, por el tema de la pandemia, la claro. Es igual. No es lo mismo. No es lo mismo, pues, efectivamente, claro. Pero. Sería bueno una reunioncita, ¿no? No, pero también podríamos hacer un programa. Yendo a visitar a algunos. Claro. Ponte, vamos a la del chef, claro. El pisco, pa. Claro. 15, 20 minutos. Que ha sido de su vida. Claro. Vamos allá al partido de tal con Perú, ya, pa. Bueno, no sería mal, bueno. Sería una buena idea. Sí, chévere. Profe, ahora no está con. Ya no está dirigiendo actualmente. No, ahorita no. O sea, porque la escuela también le he paralizado por un tema de problema con el campo deportivo en San Borja. Uh-huh. Y viajo a provincia, hay veces que me invitan, ¿no es cierto? Claro. Para un pleito, no, para cualquier cosa, claro. ¿No? O ver a unos chicos y toda esa cosa. Y a Cañete sí estuve viendo todas las semanas casi, porque también hay una escuela que quiere que los apoye también, ¿no? Bueno, pero ahora ya voy una vez al mes, y bueno, y como te digo, a provincia, y nada, esperando a ver qué pasa, ¿no? Y si no, bueno. Profe, pero usted nunca, no, o sea, siempre yo lo he visto pues en menores, pues es una eminencia, ¿no? Pero para dirigir mayores nunca se le dio. Porque yo creo que ofertas después de ese sudamericano. Uy, más que a Banco, ¿no? No, porque claro, es que eso no se pregunta. No, claro, no, es no, sí, no. ¿Cuántas no. ofertas pucho pudo haber tenido? No, sí he tenido. Tampoco muchas, ¿no? Pero he tenido, pero siempre lo mismo, ¿no? La respuesta de que no, que lo mío era menores. ¿Pero que cuál tuvo, por ejemplo? La vocación es lo mío es menores. Varios equipos de primera, de provincia. No, porque hay personas que ya no están ahí, dirán, claro. ¿No? Entonces para evitar que en ese momento querían que yo vaya, pero... Profe, ¿y de afuera? ¿Y de afuera? No, de afuera no. No. ¿Nunca así como no. para, o sea, o en lo mismo, no, que usted hacía? En menor, no, nunca no. Qué raro, ¿no? Porque... Lo que sí he conversado mucho cuando he viajado así con técnicos que nos conocíamos, claro. Hemos conocido en el los sudamericanos que... después en varios cursos FIFA que hemos estado, fuimos a un mundial sub-17 que se hizo en Chile también, donde hicimos un buen grupo de visitarnos cada cierto tiempo, ¿no? Pero de que me hayan ofrecido pues trabajar en un lugar ahí, no, no. Pero no está mal, ¿no? O sea, la verdad que el profe con la capacidad que porque tiene uno, de formar jugadores. Uno aprende todo, claro.
Porque la formación es difícil también, profe. Es difícil, no es fácil. O sea, hay mucho contexto que tú... la gente piensa que es fácil dirigir menores. No. Y para mí es lo más difícil. Porque tienes que haber tú vivido por lo menos una experiencia de lo que en ese momento el chico le puede pasar o que le va a pasar, ¿no? Uh-huh. Para que tú con base lo aconsejes, porque tampoco no voy a decirle mentira, ¿no? Claro. ¿No? Es igual cuando tu papá, ¿no? Tu papá que para descanse, te decía una cosa porque él ya lo había pasado, ¿no? Claro. Y después cuando la hacía cagada, te lo dije, ¿no? Lo dije. Sí, papá, perdóname, no, pero ya la cagaste. Claro. Entonces, te lo dije, ese entonces, claro. Entonces hay gente que, supongamos, a mí me gusta con el tema de los jóvenes meterme muy adentro, muy profundo, para tratar de sacarle lo mejor. ¿Y conocer a sus papás también para conocerlos más? ¿O se basa solamente en los jugadores? No, es una conversación siempre con los padres, claro. Máxima dos, ahí nomás, porque los padres a veces se equivocan, también piensan claro. De que ya si tú conversas mucho con ellos, ya son tus amigos claro. Y ya comienzan a pedirte favores, claro, claro. ¿No? Con todo respeto, ¿no? Pero ya comienzan a decirte cosas que a veces ya... no está bien, ¿no? Entonces, para eso tú tienes que trabajar con un buen grupo de profesionales como el asistente social, que es muy importante, ¿no? El psicólogo, la nutricionista, que son base. Entonces, tratar de sacarle lo mejor, hablar mucho con ellos, mirarle bien, mirarle a los ojos cuando tú hablas con ellos, porque ahí vas conociendo si te dicen la verdad o no te dicen la verdad, ¿no? Los problemas, a veces los problemas no son ellos, sino es el entorno. Sí, pues. Entonces, y se van perdiendo estos chicos porque son talentosos, ¿no? Son chicos que tienen ese don, pero a veces se pierde porque no tratan de aprovechar y sacarle lo mejor a ese chico, ¿no? Porque todos tenemos sueños, todos tenemos objetivos, y mayormente siempre digo que los futbolistas, los talentosos, los deportistas, nacen en un sitio humilde, ¿no? Entonces, la mayoría son, los sí, buenos son claro. La mayoría extractos humildes. Además se pegan rápido con el tema del cambio de vida, ¿no? Claro. O sea, claro, con lo que nos está contando, ¿no? Interesante. Sí. Pero creo que también, aparte de saber de fútbol y tener ojos para ver, también te conviertes tipo en un psicólogo. Claro. ¿No? Lo otro viene después, lo del fútbol. O sea... Porque por eso digo que el fútbol es tan generoso que todo el mundo opina del fútbol. ¿No? Tú, cualquier hincha, tú hablas con cualquiera, pasa ahí y dice, sí, juega bien ese. No, jugar bien, ¿qué significa jugar bien? Dar un pase, llevarte a dos, ¿no? Abarca más, jugar bien tiene más cosas, ¿no? Dar el pase, cómo te paraste, qué hiciste después del que fallaste, o sea, cómo caminas en el campo... eres solidario, o sea, tantas cosas, ¿no? Entonces esas virtudes, o llamémoslas así, yo siempre trato de inculcarlas. Yo tengo que, yo me inicié después que dejé de jugar, ahí mismo entrené menores. Y a mí, yo hablo con base, por eso yo me gusta ayudar a los jóvenes, ¿por qué? Porque yo he pasado eso, y lo de mi barrio también, ¿no? Lo marginaban, ¿no? Porque eran del barrio, claro. ¿No? Porque andaba con la camisa afuera, el pantalón roto, la zapatilla rota, o poderlo, no, o sea, lo marginaban, y eran chicos talentosos, ¿no? Claro. No se le dieron la oportunidad, entonces ya se fueron perdiendo, pues, y cada vez tenemos menos futbolistas en el Perú. Antes teníamos los barrios donde salían los cracks, Barrio Salto. Es jodido, pues barrio. Han salido muchos futbolistas. Ahí en mi barrio, como en otro barrio seguro, habían canchas en todos lados, ¿no? El barrio es la calle Ancas Maravilla, en la que se va para el cementerio, donde están todos los cementerios. Sí. El tercero, el cuarto, bueno. Canchas. Ahí habían canchas, claro, ahí hay unas canchas, dos canchas. Cemento. No, de gras. De gras. Grande, las ansietas, como por la tarjea, por allá, era un descampado ahí, puro campos, o sea, pero, entonces profe, todo ahora jugaba. Ahora no hay nada. Pero ya no hay ni. Aparte jugabas en la pista. También jugabas en la pista. O sea, pasaban a la. Porque antes. No se puede, claro. Entonces todo eso ha cambiado, ¿no? Sí, pues. Entonces, tú te paseas por varios barrios ahora. En todo. Yo digo Barrio Salto, pero en La Victoria, en Lince, en el Callao, es más, en ya todo. Ya no puedes jugar en el parque.
No, porque claro. Ya las plantas. Sí, claro, entonces todas esas cosas se han perdido, ¿no? Porque antes, por ejemplo, yo chivolo, salí a mi barrio, al frente de Maranga, había un parque con cancha al medio, cemento. Claro. Ahora es sintética, ya con el tiempo cambió. Claro. Yo salía, pero tenía patas que jugaban en clubes. O sea, los 12, 13 jugaban en la U, Alianza, Muni, no sé, en clubes. O academias, ¿no? Claro. Entonces ellos salían de jugar del club y llegaban a su jato, almorzaban, descansaban un toque, o ahí mismo salían y volvían y seguían jugando. No. Esa era la de todos los días. Claro, esa, y el aprendizaje era... Era. No solamente las 2 horas que iban al club, sino todo el día. Claro, y ahora es diferente. Ahora solamente aprendes las dos horas que vas al club. Así es. Nada más. Antes jugabas 24 horas. Man. Claro, porque ahora ya hay play, celular. No, no, pero antes estabas todo el día afuera, ¿no? Sí. Y no te cansabas, los zapatos rotos, que le ponías tu suela de cartón. No sabía para que no, lo que significaba. Para, el físico, para que no te salgan, no te salgan polla. Pues ya agarraba. Entonces, todas esas cosas, pues, ¿no? Y eso se ha acabado. Entonces. Por eso hay que darle más opciones todavía a la juventud, a los jóvenes, porque ya no hay esas cosas que te llevaban a que te veían y eras un talentoso, ¿no? Por eso salían tantos jugadores en el 70. Antes no habían extranjeros, acá jugadores extranjeros. Eso justo lo que yo le iba a contar. Es más, teníamos peruanos en el extranjero. Así es. Perdón, y no solo era en Lima, en provincias, todos eran cusqueños, en el cinciano, los de Melgar todos eran arequipeños, y así, ¿no? Claro. ¿Pero por qué se ha perdido eso? Por todas estas cosas. Por ejemplo, profe, yo veo, por ejemplo, muchos entrenadores peruanos y que no dirigen. Y veo entrenadores argentinos que tú les ves el currículum, o entrenadores uruguayos o colombianos, con el debido respeto que se merecen porque son foráneos. Y usted sabe que todo lo que sume, profe, es bienvenido. Pero, que ¿por qué no? ¿Por qué usted cree que se le da oportunidad, más oportunidad a un entrenador extranjero que a un entrenador nacional? ¿Por qué pasan esas cosas? Usted más o menos que... Porque hasta ahora, eso es lo que nos preguntamos todos los técnicos, ¿no? También. Yo he tenido la oportunidad de estar en varias directivas de la NEF, ¿no? Y hemos peleado contra eso, ¿no? De como en otros países, tú crees que dejan entrar a un peruano, a un entrenador, no. Y si lo dejan entrar, porque es muy bueno, que ha dirigido selección, que tiene tantos años, ¿no? Bien. Tienen que marcar diferencia. En cambio acá no, es todo lo contrario, ¿no? Acá vienen a hacer su pinino. Entonces nosotros hace años venimos pidiendo que por lo menos el técnico tenga 5 años de carrera que haber entrenado en su país, claro. ¿No es cierto? Claro. O de cualquier otro, ¿no? Claro, entonces, pero eso hasta ahora no se da. Pero ¿sabes qué creo, Jota, en ese sentido? Y lo voy a decir sinceramente, así, sin pedos en la lengua. Los dirigentes para mí se cagan de miedo. Sí. Porque, a ver, el dirigente prefiere fracasar con el de CB que admira a Bielsa, que con el peruano que no tiene ese CB de menotismo, bilardismo, bielsismo, escalonismo, lo que quieras. Todo lo que, claro. Porque tú le das 10 fechas al extranjero y sigues, ¿no? Mira Mario Salas en Alianza, el equipo era horrible, jugaba nada. Miren en qué terminó. Y no, hay que aguantarlo, que los procesos, Un peruano ni lo hubiera en la segunda fecha. Oropesa, que me parece que ha ascendido. Sí, sí, el Cholo. Está en Comercio, bueno, no le estaba yendo bien de visita en este campeonato, pero lo que ganó todo, o sea, en Tarapoto estaba ganando todo. Y ahora perdió 2 partidos y lo votaron. 8 fechas, 10 fechas, ya, chao. No, no existe. Y tampoco es que estaba último, ¿no? O sea, pero 0 puntos. Es que eso que dice el profe es verdad, no deberían haber ciertas reglas, porque no solamente para los entrenadores, sino también para los jugadores. Claro, dime, supongamos, en Argentina, ¿hay un entrenador que no sea argentino? ¿En Argentina? Puta, ¿ahorita? Si es que hay, debe haber uno, ¿ah? ¿Eh? Porque no creo que haya, no he visto, viendo todos los equipos, lo que pasa es que también más allá de lo que hay muy buenos entrenadores en Argentina, ¿eh? Sí, claro. Pero yo lo digo por las reglas, claro. Como así, ellos están tan fuertes en su sistema, nosotros por qué no, porque acá hay muchos intereses. Claro, ahí ayuda mucho, por ejemplo, lo que ha logrado Scaloni. O técnicos jóvenes, ¿no? Como Barros Esqueloto, que les han dado la oportunidad. Entonces, para mí es muy importante en esta época, por ejemplo, que le vaya bien a Chicho. Claro. Porque si Chicho le va bien,
va a abrir una puerta para confiar mucho más en el entrenador que le vaya bien a jugar de joven. Y lo, ya lo estaban cuestionando ya, ¿no? Ya comenzaron a hacer ese chicho, ¿no? Ya querían moverlo. Pero en su equipo. Sí, ya, o sea, no los jugadores. Sí, no. Arriba, ya sí, ya. Pero lo mismo debería pasar con los jugadores. O sea, yo he visto en estos últimos años, profe, que hay jugadores que vienen a debutar acá. Claro. Y que en su país no. De años. O sea, vienen de jugar. Allá hay ligas que se llaman tercera B, cuarta A, claro. No sé, que vienen a hacer acá Copa Perú. Claro, que Pepe si viene bueno, ya, está bien. O liga distrital, y viene a jugar acá. Sí. Y viene a jugar primera, viene a jugar segunda. Y tú dices, ¿pero por qué? O sea, ¿no hay peruanos que puedan jugar o que jueguen igual? Que sí, pues eso es otro tema que también de que hay muchos intereses. Cuando digo hay intereses por los entrenadores, también hay intereses por los jugadores, porque en una liga como la nuestra no pueden venir tantos jugadores extranjeros y no dejan nada, ¿no? Yo estoy de acuerdo que vengan, pero que vengan dos por equipo. ¿No? Que sumen, de que enseñanza, claro. Que den el consejo, que el chico vea, lo admire, que aprenda, ¿no? Claro. Pero, y darle más oportunidad a los jóvenes. Pero acá es todo al revés. Acá se van a seleccionar, o sea, va ahí como cinco, creo, si no me equivoco, por equipo. ¿Cuatro? Sí, cinco por equipo, pero hay tienen dos suplentes, aparte. Ya, aparte cuatro nacionalizados, ya son nueve ya, extranjeros. O sea, ya, entonces, los clubes. Más allá que ellos quieren eso también, no invierten en menores. ¿Para qué voy a invertir en menores? ¿Qué es lo que está pasando en Alianza, en la U, en estos planteles que tiene? Que bien porque le están dando resultados y todo, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, yo desde el principio de año, felizmente, tú te acordarás, no sé si lo hablé contigo, pero en el canal lo hablé, que a mí me gustaba la idea de Cristal, porque Cristal es un equipo de peruanos. Sí. Tiene dos extranjeros, que son el central y el delantero. Y después contrató Justin Alarcón, un chico con proyección. Ese Alarcón muy bueno. ¿Es el tercero? El ecuatoriano. Ah, pero es un 20, ¿no? O sea, es... No, el ecuatoriano. Ah, Corozo, que regresó. Ah, pero no lo tenía al principio de... Claro, después regresó de México, ¿no? Claro, vino. Pero digamos que es un equipo bien peruano y bien chivolo. Y además es bien Cristal. Sí. Chávez de Cristal. Díaz, claro. De Cristal, Solís de Cristal. Lora. El Pretel del Cristal. Claro. Lora de Cristal. O sea, sí, un equipo casi formado en Cristal, que ahora está... Y ha dejado ahí a dos chicos que, tontamente, que Olivares y Pacheco. Por ejemplo, Pacheco está a préstamo, Olivares sí lo dejó. Pero contratado en diciembre. Pero, ¿sí? Claro, sí. Pero, lo que está jugando, pero hicieron está, mal ahí. Sí. Sí, o sea, tampoco es que le estaban rompiendo, pero a ver. Pero es que son chicos. Pero sí, hay que leer. Pero a veces, no tanto. No, veintitantos años refiero tiene, pero... Pero que mira, ¿por qué? O sea... Yo creo que todo pasa en confianza también, ¿no? Porque en un equipo sí y en otro no. Yo creo que es porque se sabe titulares cada fin de semana. Por la confianza. Pues. Sí. Pero es que hay la confianza. De que estamos jugando bien, además ¿cómo? Están titulares. Claro. No sé, es pero es eso, ese es un, bueno, pues ese es uno de los temas casualmente lo que estamos hablando, ¿no? De las oportunidades, ¿no? Supongamos a estos chicos, tenían que darle la oportunidad, pero que jueguen unos 10 partidos seguidos en el Cristal. Entonces no jugaban, por ejemplo, y que demuestren lo que están haciendo en el municipal. Claro. No hay nueve. Los nueve peruanos... Todos son extranjeros. Están pasando a jugar otro lado. Por ejemplo, en Melgar jugaba Cuesta y Berico, que es nueve, que fue goleador. En la Sudamericana. Sí, por banda. Pero es que no le queda otra. Porque si él dice, no, yo soy nueve, va... No jugaría. No, pero... Y así le está pasando a muchos nueves que están empezando pero a jugar. Pero al final pueden jugar con dos nueves. Sí, eso es lo que ha hecho la U, ¿no? Con dos nueves. Pero hay que... ¿Ah? Ya nadie juega con dos nueves. Pero se puede jugar. Se puede, pero ya nadie quiere. Pero hay que tiene que... La U está jugando con dos nueves ahora y ha cambiado. Sí. Y está pues... Se ve una U más. Pero porque un... Porque, en un equipo, pero hay que... Dos nueves... Tú lo haces pensar al otro equipo. Yo jugaría con dos nueves. ¿Sabes? Si tienes cuatro buenos jugadores. Porque la U tiene cuatro buenos, ¿no es cierto? Juega con dos y goleadores. Y nosotros jugábamos con dos nueve en la sub-17. Claro, también. Ávila y La Torre. La Torre, sí. Y antes jugábamos... Tú y, casi eras un delantero. Y, pero casi, yo casi, jugaba, ¿no? Jugaba un poco más atrás. Yo cuando jugué en AU juego con dos nueve, sí. Siempre. Por eso, pero yo digo, la tendencia es ahora... No, un nueve. Un solo nueve. Pero hay bueno, cada uno con sus cosas, ¿no? Estilo, ¿no? Pero si tienes pues un nueve, pucha, que cualquier el otro mete los goles. Claro. A mí me gusta. Y el otro técnico, los otros defensas van a estar preocupados por eso, son goleadores.
A mí me gusta. No, por eso la U ha mejorado. Por eso tienes cantidad de jugadores, ¿no? Por eso la U ha mejorado. Es que tiene que tener dos que pasen, que sean rápidos. Claro. Dos nueve y uno en enganche ahí y listo. Después se acabó, mano. Claro, ese es el tema, ¿no? Como dices tú, es verdad. Pero a ver, por ejemplo, yo con todo el debido respeto que se merece Cuesta, para mí es un jugadorazo, ¿no? Goleador histórico en Melgar. Pero, pucha, Iberico no tiene nada que envidiarle. No, Iberico es un jugador. Iberico es muy bueno. Sí, son diferentes estilos, nada más. Claro, pero un es potente, fuerte. Ahora, sí, es cierto también lo que tú dices, que hay varios nueve que se están tirando para la banda, ¿no? Sí, pues, porque no les queda otra, porque en el torneo peruano, dime un equipo, salvo la U, que su nueve sea peruano. No, todos son extranjeros. O sea, la U porque encontró a un Valera que está jugando bien y es buen 9, ¿no? Es buen 9. Pero Alianza... El Zúcar, qué bueno es Zúcar, el hermano. Siempre me gusta. La U, no sé por qué no lo contrató él. Justo yo le decía a él, digo, o sea, ¿no te parece a ti? Las comparaciones siempre son odiosas, ¿no? Pero son lindas. Pero son lindas. Yo pongo a Matías, lo veo a Matías jugar ahí en Manucci. Todos los fines de semana, si no hace gol, está ahí. Sí. Y sin embargo, yo lo pongo a comparar y digo, pocha, ¿por qué Matías no puede jugar en Cristal? ¿No puede jugar en la U? En Cristal, sí. Por ejemplo, sería en Cristal. En Cristal ya tendría como 8 o 9 goles. Que... O sea, es mejor que Brenden, a eso voy, que creen que el fútbol es fácil. No lo saben ver, pues. No lo saben ver. ¿Cómo se...? Eso lo yo hace 2 años que como salió este chico. Después había otro 9, uno grande, que también que era más suplente, entraba, ¿cómo se llama? Equipo. Que yo lo tenía en una preselección. Ha estado en el Melgar, ha estado en varios equipos. En el Manucci también, creo que tuvo un centro delantero. Muchas chicos, más. Bueno, después Lisa es otro para mí que también es bueno. Claro. Pero hay que darle la oportunidad, hay que trabajarlo, hay que enseñarle, hay que hablar con él, porque también, más allá de lo que tú le enseñes, él tiene que poner mucho de su parte, claro. ¿No? Es una opción, una oportunidad, sí. Tiene que... Él ser él, y yo voy a chocar, y voy, y meto los goles, y... Pero son chicos que todavía, ¿no? La necesidad también de triunfos internacionales nos ha llevado a una situación en la que cada vez se confía menos en el jugador peruano. Y eso tiene que ver además con el sistema, ¿no? O sea, claro. Las competencias que hay hoy por hoy que hace la federación no son buenas. O sea, uno puede haber un torneo de reserva de 5 meses, pues. No puede. O sea, pero... 18 partidos para un jugador de reserva cuando está preparándose para ser profesional, lo juego yo el campeonato de mi colegio. Pero dime, la crítica no les afecta, yo creo, ¿no? Porque, bueno, aparte hay muy poco periodismo que ataca y le dice las cosas. Pero más que ataque es una realidad. No, pero del periodismo decirle que, oiga, sí, sí. No se dan cuenta. ¿Cómo van a jugar un torneo? Porque, claro, le hicieron fácil, ¿no? Quitaron los minutos a la bolsa de minutos, que era una porquería, no servía para nada. Porque uno tiene ese, como ha sido siempre, uno tiene que debutar, el buen jugador, el talentoso debuta naturalmente. Sí. Arriesgo 10 minutitos, como está haciendo Barcelona. Claro. Lamentablemente era un mal necesario. Pero para los equipos pero grandes, para claro, porque lo prestaban. Lo prestaban, pero igual. Siempre quienes no se notaba la bolsa de minutos. Ya, grandes. Pero mira, hacen eso, ¿no? Ahí tendrían que haber obligado 2 de sus 18 en cancha. Y si cambian esos sus 18, entran por otro, los suplen otro sus 18. Entonces tú tendrías que tener ya 5-6 jugadores sus 18 en tu plantel. ¿No? Sí. Y saca tu cuenta de todos los equipos como 60-70 chicos, pues. Entonces ahí vas creando un equipo de reserva con futuro, ¿no? Una selección menor, lamentablemente no estamos jugando un torneo. Claro, bueno, ya mira, ya quitan los bolsas de minutos, pero los jugadores extranjeros no nos mueven. ¿No? Entonces, ¿cómo le dan la oportunidad a los jóvenes entonces? Claro. O sea, yo, peor todavía. Yo, entre la bolsa y la cantidad de extranjeros, prefiero la bolsa. Bueno, porque claro, pues ahora, claro. Por eso yo, porque yo pensaba que la saquen. Porque yo pensaba que iban a cortar a 2, pues chicos, a 2 jugadores extranjeros. Bueno, sí. Pero, pues será cuestión de... Porque ahora hay reserva y pre-reserva. Pre-reserva, también he escuchado, sí. Pero ¿cuándo van a jugar? Eso. El otro tema... Acá para
tener, bueno, que los clubes son los que no son los que tienen que trabajar con los chicos, con los jugadores, porque los jugadores pertenecen a los clubes. El tema está de que en segunda, por decir, en segunda, hay que obligarlos a todos los equipos que tengan también sub 15, sub 17, claro, sub 20 también. Bien. Entonces la masificación. Para cuando pase al profesional, no le afecte, claro, sino sea algo que ya hace, es, ¿no? O sea, que ya es, trabaja. Con otro presupuesto, obviamente, ¿no? Obviamente, lógico. O sea, cada uno en su, dentro de sus posibilidades. Pero tantas cosas que hay que hacer, hermano, que sí. Pero bueno. Lamentablemente estamos así, ¿no? Hay que soñar que... Hay que soñar que pronto aparezcan los bancos, nada más. Que pronto puede cambiar. De la nada, claro. No, yo creo que sí se puede. Sí se puede. Se tiene que tener un punto de partida y empezar a intentar al menos mejorar. Bueno, eso sí, intentar. Que los clubes se pongan las pilas, loco. Encontrar más profe J. También, claro. Que aparezcan J y bancos. Claro. Y además combinen, ¿no? Porque la combinación fue lo más bacán. Claro. ¿No? O sea, los J y J. Y J y no J. Profe, ha sido un placer. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Ha sido un gusto. Un gusto bastante. Igual manera. Hemos conversado bien. Y esperemos verlo pronto ahí. Ojalá, ahí vamos a ver qué pasa. En las canchas. Claro que sí. O asumiendo otra responsabilidad, quizás no desde la cancha, pero sí desde... Y ojalá que sea con una nueva selección. Ya necesitamos ir al Mundial. Desde el Consejo. Por ahí una sub-15, una 17, profe, y ya. Sí, profe. Ahí estamos, pues. Con fe. Pues, gracias, ¿al estadio, profe, ahora o ya no suele ir? De vez en cuando voy. ¿Sí? Sí. A ver la U. A Norte. No. Al norte, ahí la con un pata que tiene un palco ahí, sí, me invita. Ah, bueno, el palco, sí. Bacán. Pero del norte. Está bien. Del norte, sí, que mira de lejos. Profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, profe. Profe, gusto gracias. Que haya venido. Gracias. Dale, esto fue sí. Todo con el profe JJ Aré, hoy en Cojo y Manco. Nos vemos. Hasta luego. Cojo y Manco, ya gracias al auspicio de Retabet.pe, la casa de apuestas deportiva del Perú. Que sí cumple y tiene mucha cancha. Tiro libre peligrosísimo. Y este puede ser el último. El arquero sitúa la barrera. Le pega a Brand y ¡gol! ¿Pero qué hace el arquero? Ganar un partido moviendo un dedo es un reto. Ganar a más de 30 deportes moviendo un dedo es Retabet. Consiga hasta 600 soles con tu primera apuesta. Regístrate en retabet.pe.